Juega Clevin Hanna. Encima Gal Mekel. Bloquea Tunde. Cae hacia el aro. Hanna. Hanna buscando a Nacho Llovet. Pero como decíamos, ha mejorado muchísimo en defensa el equipo de Luis Casimiro. La piedra por parte de Nacho Llovet. En el que estamos en este momento. Albisi. Bueno. Que viene ahí. Se alejó de Alberto Díaz, pero falló. Marcelinho. Llega el bloqueo de Fran Guerra. Continúa el de Sao Paulo. El repique de Fran Guerra. Y ahí es ese tiro tan característico de Marcelinho de toda la vida. La volvió a tocar Yannick Ensosa. Y el contraataque es para Unicaja. Bien por la derecha. Fantástico. Brizuela, asistencia y la canasta de Tina Bromaitis. Ya se movió a Legentile. Abramovic con Francis Alonso. Recuperó bien ahí el malagueño. Sigue Abramovic y continúa Francis Alonso. Qué buen balón. Ahí utilizando su corpachón. No puede con Enzosa. Intercambio de canastas. Más uno Unicaja. Se mueve Brusino. No recibe. Tampoco lo hace Barreiro porque quieren volver a buscar a Jason Thompson. Y ahora sí molestó. Y molestó muy bien Enzosa para... Como casi siempre suele pasar, ¿no? Cuando... Y decía textualmente que tiene perfil de selección, o sea que está moviendo los hilos para que así sea. Beliauskas, buena defensa de Brizuela, se la queda en Sosa. También Thompson. Martin Hermansson para Kalinic, ahí está ese emparejamiento efectivamente con el norteamericano, con Deon Thompson. Dublevic con Sosa. Más alto pero menos kilos, lógicamente, para... El jugador de Unicaja. Se cerraron bien sobre Hermansson porque podía buscar ese pase. Esas son algunas de las claves de la victoria de momento momentánea de Iberostar, pero como estamos viendo un partido de racha, sobre todo de parciales importantísimos, incluso hasta de 13-0. Senglin, 5 segundos. Senglin intenta romper a Ensosa, llega Francis Alonso, Senglin le ha cometido pasos, yo creo, efectivamente se acaba el segundo cuarto, 36. El parcial de 2 a 14, parcial tremendo, le da la primera ventaja al equipo malagueño. Sí, han empezado a defender, no están... Ferrari. Bote. Con este 23-28, un parcial de 2-12 en este inicio de cuarto. Forzó la jugada Okoye, pero sin éxito. Sí, cómo se rían sus compañeros. Sí. Ahí está el codito. Ah, sí. Como dirían, in the middle, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver cómo afecta la salida. Sí, de si, eres, cosas, ¿sí? Si eres. Jugando la pelota Valencia Vázquez, Sam Van Rossum para Mike Toby. Todavía no se ha movido el marcador en este cuarto. 20-18, un minuto y medio. Uf, Sosa, yo creo que hubo falta. El 33, un chaval de 16 años que ha rompido de una forma espectacular en este arranque de temporada. Con ese partido que decías tú, impoluto, donde no falló absolutamente nada. Sobre todo, fíjate lo bien que lo ha hecho. Un acto de reacción y de acercamiento de Herbalife, que segundo conato que mata... Unicaja. Albisi. Albisi. Botó el bote. Encuentra a Burjanac. Se hace volar a Ensosa. Y tres segundos de Costello. Puño cerrado para Dani Pérez. Últimos 50 segundos. Más 4. Una canasta les puede dar la victoria en el partido. Vuela el triple. El triple agua, pero el rebote en ataque es de nuevo para Baxi Manresa. Tocó una caja de metió las manos San Emeterio para robarle la cartera. Vaya jugada ahí de pillo del internacional español. Fernando San Emeterio, que a punto está y lo hace, de devolverle el regalo. Un robo por una pérdida. Brizuela. Falta de Hermansson. Indicación solo una victoria en 4 jornadas disputadas. 2-2 el balance para Valencia Basket. La segunda opción era esta, el triple de Dublevic. Pues Dublevic no consigue anotar ese rebote para Butel. Voy a decir que Darío Brizuela ya...
Ahí está Albisi jugando con Burjanache. Con él está Alberto Díaz. Burjanache que lanza y falla. Rebote de Brizuela. Ha conseguido pues ser importante en los partidos que han ganado. Pues 0-8 de parcial. Hemos pasado de un 21-14 a un 21-22. La recuperación de balón, incluso después, como bloqueó para que tuviera buena disposición de tiro Darío Brizuela. A Prepelic en la penetración. Sosa que molestó un poquito. Y la pelota va a ser para Unicaja. Intentaba taponar incluso por encima de... Una de las jugadas de la temporada de Yannick Sosa, que tiene 16 años. Una barbaridad. Prepelic. No, es que... Se le hizo de noche, claro, con Sosa. No llega a taponar, pero molesta tanto porque es tan grande, es tan alto, que desvía desde luego los lanzamientos rivales, sea quien sea. Cuando Kalinic. Kalinic con Wachinski, el 2 contra 1. A punto de irse al suelo el jugador serbio Sam Van Rossum. Van Rossum en la penetración, lanzamiento de una mano, lo que molesta a Sosa. Izquierda, con un tío encima. Primero se ha quitado el tío y después ha conseguido la canasta. Guillenjo buscando a Dani Pérez. Guillenjo de nuevo. Se protege Guillenjo, a punto de robar la pelota también en Sosa. Se agota la posesión. En Sosa taponando la acción. ¿Cómo está haciendo crecer en Sosa Unicaja de Málaga? Y ahora hay falta personal. Vamos a ver si vale la canasta por dentro del campo. Dani Pérez. 9-0 de parcial para Unicaja de Málaga. Guillenjo. A ver quién se la juega. Se agota la posesión. 3 segundos. Pierde la pelota Baxi Manresa. San Emeterio. Ahí buscando el bloqueo Mike Toby. Cambiando el juego hacia el otro lado donde está Hermansson, al que le van a robar el balón. Recordemos que llegó a perder por 12. Al poco de empezar el encuentro parecía que ponía el acelerador Valencia Basket, pero ha sabido frenar Unicaja. Las acometidas de su rival Van Rossum para Toby. Y de nuevo qué bien Kevin Sosa, primero cortando la penetración del exterior y luego recuperando sobre Toby. Y la bombita de Brizuela para darle la vuelta. Maitis. Buena ayuda, el tapón. El tapón y la recuperación de pelota para Valencia. Valencia Basket que juega Dublevic. Pase como si fuera un base, ahí casi de cuchara. Bueno, Sosa, los brazos eternos. Bueno, el contraataque de Sosa, bueno, si escapa de pasarse ese balón por la espalda, apaga y vámonos. El lanzamiento de tres que no consigue convertir. Ahora el pase detrás del bloqueo, lo encontró Brizuela. Y la verdad es que Díaz mejorando en las últimas temporadas en esos tiros con los pies en el suelo. Es un auténtico peligro. Sí, siempre ha sido uno de sus puntos a mejorar, pero como tú dices, lo está haciendo en Sosa sobre la bocina. Era complicadísimo, tenía que haberse la jugado casi Baczynski. Acaba así el tercer cuarto, 59 para Unicaja, 60. Era Hanna. Le da un par de metros Gal Mekel, pasa el bloqueo por detrás. Continúa encima de Klevin Hanna. Jelinek llegó bien a Baczynski, pero aprovechó para penetrar el checo. Dime de nuevo con un rebote, se la pedía la falta. El propio pase de Moravan Candora, que viene defendido Yannick Sosa. La primera jugada defensiva extraordinaria del chaval de 16 años y se levanta el banquillo de Unicaja para aplaudirle. Ahí le tenemos al gran protagonista. Bueno, sí, la verdad es que sí. Y contra un rival. Bueno, ya vimos el mate que metió el otro día en el partido de contra Valencia de Basket Tyson Fabio Pérez. Santana, se empiezan a mover ahí por línea de fondo. Colle que recibe, se la devuelve a Fabio Santana. Últimos 9 segundos de posesión, Fabio Santana que arranca, deja atrás a Brizuela, pero se lleva el tapón de Enzosa. Parece ahí el jovenzuelo descarado de Unicaja, Baczynski. Pintó y lanzó de dos. Va a llegar para llevarse el partido, ¿no? Balón interior, remontando la línea de fondo, la pelota tiene vida.
La recupera Unicaja de Málaga. Darío Brizuela en el contraataque. Botando Darío Brizuela, aprovechándose del bloqueo de Ensosa. Baczynski de tres. Vaya triplazo de Baczynski. Ha habido dos por cada bando, tan solo. Bueno, contra... ¡Oh, oh, oh! Vaya gorro que ha puesto Sosa. Gran película aquella. Pues es el desafío que tiene ahora mismo por delante Valencia Vázquez, que ha estado durante todo el encuentro por delante. Ensosa, que otra vez se hace, hace que a su rival se le haga de noche con otro tapón más. Cuatro ya para Yannick Sosa. La esquina donde estaba Kalinic, ahí vemos el taponazo. Es tremendo. Increíble. Medio partido ahí. Fue como el de Kawhi Leonard la temporada pasada cuando estaban los Raptors, pero esta vez no acabó dentro. Kalinic que se va hacia el aro, Kalinic que no anota ese balón, que puede valer medio partido, se lo queda Unicaja. Hay falta de Guillem Villesobra, Bromaitis. Brizuela, que anota el triple, el segundo consecutivo, y pone el 23-28. Costello, va con todo, contra tabla, falla. El balón por el suelo, Costello se tira ahí, Brizuela, vaya montonera. Y la deportivamente. Sí, pero mira esta jugada, mira Sosa cómo coloca perfectamente su cuerpo en vertical. Los brazos no los baja. No los baja, bueno, 16 años, ¿eh? Y hace cosas ya que. Okoye, sacó el balón para Tomás Dimsa. Dimsa lanza, falla, a ver ese balón. Bueno, ha sido el último en tocar. Han varios jugadores. Ahora sale del bloqueo ahí por línea de fondo Baczynski. Se le escapa el balón. La tiene Dimsa. Vamos a ver si le da tiempo a sacar un último tiro. Dimsa para Costello. No sé si se ha dado cuenta de que queda muy poco tiempo. Y ahí acaba el cuarto. Ya han visto nuestros espectadores que ha entrado Pablo Sánchez en la dirección de juego. Y es que Gal Mekel ha sido baja de última hora en el día de hoy por una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Por eso no le están viendo al base israelí. El lanzamiento en el último segundo de la posesión de Unicaja, el contraataque Hermansson. Estos son dos. ¡Oh! Iba a decir son dos puntos, pero no, se le hizo de noche a Kalinic porque apareció ese brazo alargado. Robo de balón por partido, Yannick Ensosa. Además de cuatro puntos y dos rebotes. El pase para Baczynski, llega Gidraitis. ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido es Yannick Ensosa! Francis Alonso. Carlos Suárez con Francis Alonso. El triple también desviado a tabla. Pelea por el rebote personal, Jurišić. Sí, le estaba agarrando de la camiseta. Oh. Unicaja de Málaga, 7 segundos de posesión. Alonso, qué bien ha entrado para Sosa y le da la primera ventaja en el partido el chaval a su equipo, a Unicaja. Ha entrado muy bien el partido. Luego contaremos más cositas de su historia de Sosa y la canasta de Brizuela, que sigue respondiendo. De Duljević, que le saltaron al 2 contra 1, pero es que apenas rozó el balón. Una mano a Bromaitis desde la esquina. Pues ahí está, devolviendo la moneda. Tenerife llegó en 2011 y debutó incluso en ACB, aunque después inició un periplo por LEP. El año pasado, recuerden, en Bilbao, la canasta de Tina Bromaitis. Que nunca se deja nada. Alberto Díaz. La bola para Bromaitis. Se levanta Bromaitis al hierro. Se la va a quedar Baczynski. No. Bola para Iberostar. Tiene Alberto Díaz. A Bromaitis. De nuevo Alberto Díaz. Otra vez pasa de vuelta para Bromaitis. No pudo recibir en Sosa dentro de la pintura.
Retrocedieron de nuevo los hombres de Luis Casimiro. El balón para Ensosa. ¡Qué habilidad! ¡Qué bien se posiciona! ¡Cómo continúa! Está un poquito revirado a la hora de recibir, pero ahora pasa. Creo que se las ha dejado el fisio. Sí, sí. El fisio no las tendrá muy castigadas, ¿no? Ensosa. El ganchito de Ensosa. Vaya canasta de abajo, sacándola de muy abajo. Yannick Ensosa. Muy forzado el rebote para Alberto Díaz. Alberto Díaz se marcha de McTobi para Sosa. La penetración. Los primeros puntos para Sosa. Qué bien se desbloquea en esa situación. Y yo creo que son los primeros minutos de Deon Thompson en esta segunda mitad. El 2 contra 1 que lo hacen Alberto Díaz. Sosa ahí debajo del aro, prefiere abrir para ese lanzamiento de 3 que vuele, que va para adentro. Creo que le toca parar el partido, se llama Ponsarnau. Anotó Wachinski porque Unicaja, yo no sé si es la máxima en todo el partido, gana por 4-5. Clarísimo. 6-3-7-1, balón para Unicaja, la tiene Alberto Díaz. Alberto Díaz para Wachinski, el pase no es del todo bueno. Wachinski, sin embargo, se las arregla para controlarla. Ensosa, mano a mano con Wachinski, que bien ha jugado, pero la canasta no llegó por la penetración de Wachinski, sino por el rebote ofensivo. ¡Ey! ¡Vamos! Antes del partido, cuando los está perdiendo, Brizuela. Brizuela en la penetración. Brizuela otra vez se queda corto. Esa pelota otra pérdida más para Unicaja. No me lo puedo creer, ¿eh? 23 pérdidas de balón para Valencia Basket. Pues Unicaja ha tenido primero con el triple de Abromaitis. Pues casi el partido sentenciado. Pero de momento, 4 puntos de ventaja y posesión. Pero Valencia Basket sobre Yannick Ensosa, una de las grandes sensaciones en este inicio de la Liga Endesa, por sobre todo su corta edad y lo bien que lo está haciendo. El lanzamiento de Brizuela, no, y ahí está. El primer rebote ofensivo para Ensosa. Jugando Alberto Díaz. Alberto Díaz buscando al chaval. Metió la mano Dornekan. Le está diciendo al árbitro que no, que el último en tocar fue él. Muy complicado a cualquier base rival. Darío Brizuela. Darío Brizuela lanzando el rebote para Ensosa. Pues 3 jugadores contra él. Vamos a ver si puede salir de esa maraña de brazos.